este canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y diréis, oye, ¿a qué se debe esta alegría, este énfasis que estás dándole a la intro del día de hoy? Pues porque hoy, chicos, os traigo mi mejor partida en esta temporada de Fortnite de modo arena. O sea, vais a flipar, o al menos yo creo que vais a flipar. Tengo que confesaros una cosa, y es que podéis sentiros unas personas bastante privilegiadas, porque lo que voy a hacer hoy no lo haría si no fuese por vosotros. Explicación rápida y sencilla de lo que estoy diciendo, porque sé que más de uno de vosotros estaréis diciendo, este chaval, cuando se ha levantado de la mañana, se le ha caído el último tornillo que le quedaba y se ha desmontado toda su capacidad de pensar, let's go. No, chavales, el caso está en que yo tengo una mentalidad muy decidida. O sea, yo llevo las cosas de una manera y me gusta hacerlo así, y muy rara se tiene que poner la cosa para que yo vire mi forma de crear contenido o mi forma de traeros vídeos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, hace un par de días estaba en directo con un gran amigo mío, sevillano también, llamado Pan Duro, Pan Puro, Sam Puro, Chanzuro, Paduro, Paduro, se llamaba el chaval Paduro, efectivamente, es mi colega. Y el caso está en que estábamos jugando dúo de modo arena. Yo tengo actualmente 14.000 puntos. Cuidado, cuidado, respetos, respeto al Tito Gus. Ahí está con 14.000 puntos el chavalín, que mira que se cabrea. Y estábamos jugando modo arena dúos cuando, desafortunadamente, a mi compañero de dúo, ¿cómo decirlo? Acribillaron. Lo reventaron, lo mataron, y no voy a hacer más spoiler de lo que sucedió al final de la partida. Solo deciros que el 85% de los vídeos que os traigo suelo grabarlo fuera de directo, para dividir el contenido de los directos de los vídeos de YouTube, para quien venga a verme en directo pueda consumir un contenido como exclusivo de ahí. O sea, que si no queréis perderos mis directos y tal, seguidme en mi página de Facebook. Y en el caso de que os sube 3 pollardas y media los directos, pues nada, aquí estoy yo subiendo vídeos de manera diaria y para nada discontinua en nuestro canal favorito de la salchicha con las gafas de sol. Os dejo con la partidita y de verdad espero que la disfrutéis tanto como lo disfruté yo jugando esa partida. ¿Puedes quitar el medio que va, tío? Voy para allá contigo, voy para allá contigo. Si me saltas el personaje. La de Navidad, una bala. Otro muerto. Otro muerto. He limpiado esta zona. Algo de Navidad muerto. Pociones. ¿Le he dado? ¿Esto no, una vida? Muerto. No, puede ser. Lo que acabo de hacer aquí ha sido muy bonito, chavales. Hacen aquí, Agustín. En mí. Cracker, a una bala, muerto uno. Te he robado un poquito de esto, bro, lo siento. Te rayes, bro. Le deberíamos haber charqueado a ese hombre. Lo escucho. Ahí, se está intentando ya reanimar. ¿Me ha dado? Pero. No, no estoy en esa pelea. ¿Te da 27? ¡Cracker! Lo que te acabo de hacer. Esta va a ser la partida con la cual despidamos, lo sabes, ¿no? Ha sido demasiado espectacular este comienzo. Como para que no vayamos a ir. Tengo 6 impulsos, me daría mucha rabia por ir. Las dos grietas, yo voy a dar aquí un flip. ¡Ay, mierda, mierda! Casi me sale, ¿eh? Hubiese quedado espectacular, ¿eh? Arrancó la pantalla y... 30, mi polla. Aquí tienes madera, bro. Cadete, si es que yo soy un sargento, tío. Ya lo decía mi nombre. Pues no tenía madera el chabón. Pues no tenía madera, bro. A ver si tenemos suerte de estar los bidones estos que sobran aquí. ¿Vienen o qué? Sí, sí, sí. Tenemos una jipeta. Ah, no, están en grúa. Métela ahí. Mátala duro, compadre. Está solo pelo, que. Hostia, me quería que. Ah, pues por eso te voy a dejar morir, tío. ¡Eh, Renmo! ¡Que se han llevado! Venga y tiramos impulso. Una ahí, otra ahí. Vente. ¿Están rompiendo eso? No, sí, yo tengo impulso, no te preocupes. Por eso, vente y utilizamos eso con tu impulso. Ah, amigo. Lo veo. Y verdad que mi bola ha sido un poco de nutria mojada. 52, guay. Muerto uno. El otro blanco. Todavía tiene más gente. Tiene más gente, bro. ¿Tienes curas? Sí. ¡Hostia! ¡Un robot de una de vida! Me tiro por él. Viene para acá él. ¡Ande iba, gilipollas! ¡Va duro! El otro, el otro. Le he pegado 200. ¡Va duro! ¡Voy hacia mí, bro! ¡Mare Carmen! ¿Tú has visto los memes esos que sale una ardilla voladora tirándose a su dueño desde la estantería de lo alto? Pues igual, venía hacia mí así. Eran muy buenos. Nah, ¿tú sabes por qué estás diciendo que eran buenos? Porque llevan robots, pero tú ya has interpretado que eran buenos. No, me ha metido un guantán muy tocho, Paduro. Eso va para Instagram, Saluda a Instagram, Paduro. Hola, Instagram. Sigan a Agustín, tío. Ahora sí que es jipeta, Paduro. Estamos yendo.
Estamos activos, pa. Nos ven, nos ven. Nos han escuchado. Tengo impulso yo, me voy a dar la vuelta por aquí. 49. Yo tengo impulso, ¿la usamos? Sí, bro, o sea, ya lo soy yo, pero yo. No, no, que te pique, que lo reviento. ¿Crees que? Ahora. Probablemente. Ah, la peor. Nunca jamás la usé peor. ¿Crack de uno? ¿Vale? ¿Muerto uno? Me quemé, pa' durito. Le tiro. Mira que juega este chaval, tío. Me viene a por mí. Estoy curando. Craqueado, creo. Se ha tirado abajo. Viene más, Agustín. Muerto. Hostia, que me quemo. ¡Ay! Tío, lo peor que puedo hacer, tío. Lo peor. Me vuelvo a quemar, Vicente. Viene Agustín. ¿Un impulso tú tienes? No, pero pide altura. Cuidado, Agustín. ¡Uno cracker! ¡Uno muerto! Tienes par legendario, bro. ¿Quién eres, tío? ¿Te va el otro? Ah, vale, que está el otro vivo. Está yendo, ¿no? No, estamos jugando los dos a la vez, tío. ¿Te he dado 100? Está muy crack. ¿Me tiro? ¿Traqueado? No me voy para arriba ahora. Hostia, me tiro. No, tiene una suerte este chaval, Brody, que no lo tiene nadie, muerto. ¡Hostia! Me han dado de otro lado, Cuidado. Sí, de muy lejos. Miren a por mí. Agustín, ayuda. No, te van a matar. Tienes que salir de ahí de alguna manera. He salido. Es que no puedo hacer nada. Me estoy curando. Llevan spas, pa' duro, yo tengo impulso, me voy. Son las mismas skins, tío. Headshot a uno de ellos. No, ¿me estoy curando? Que soy malísimo, que estoy pusheando. Y me da. Oh my god. Le he dado 80, craqueado. Me he tenido que ir, pa' duro. Estoy muerto, bro. ¿No tienes camas elásticas? No, nada. ¿Y 30 de mato? ¿Vas a tapiar más, bro? No, yo voy para allá, bro. Si morimos los dos. Tenemos. ¿Uno aquí conmigo? Uno 110, 210. Voy a poner otro, pa' duro. ¿Muerto? ¡Qué bueno! ¡Te amo! ¿Vale? ¿Todo? Camas elásticas y todo, ven, bro. Agustín. ¡Muerto! ¡Gilipoll! ¡Más gente enfrente! ¡Va duro! No me meten en el bolso sin querer. Vuelvo. ¿Ves dónde estoy, bro? Le pillo altura. Venga, amigo. Cero. 300 de metal tengo yo, bro. Esto no quieren prestarnos. Dice que se lo devolvamos después, pero que por ahora nos dejan en los. Pero construyeme aunque sea para subir, cabrón. Ven. Edita, No va a hacer nada, no tengo más, bro. Cuidado, juégalo con calma. Te viene por aquí, Agustín. Muerto, ¿vale? Vale, lo tengo una vida, que no me remate, por favor. Hijo de la gran puta que estás hecho. Me cuesta la partida, pero te remate. Eso es de hijo de puta lo que me acabo de hacer. Pues que esta partida. Te lo hace, facilito, bro. Madre mía, Agustín. Le vas a hacer el blade, le va a meter. ¿Vale? Métete ahí. Esos son bros. Tienes full mad, En plan, no te metas en una pelea con un dúo. No parece muy experimentado, Pero la hostia, cuidado que te la pega, Ya empezamos con la mierda. Oh my god. Hazte otro cubo para que no te spamen. Te quedan 7, bro. Tienes que esperar a que se pegue literalmente. Te colocas ahí arriba, spameas con tu X controllers. Cuidado con el sniper. Maduro, aquí estamos. Agustín, eres un hijo de la gran puta. La verdad que las cosas como son, pero es que lo que le acabo de hacer a ese chaval que, tío. Oh, what? Súbete a tu sitio de nuevo. Vete a tu sitio. Hazme caso. Ahí. Vale. Voy a hacerme una de las mejores kills de mi vida. Vale, impulse. Hazte otro cubo que sea tuyo. ¡Madre mía! No. Creo que te queda uno y uno. Porque mira a tu izquierda. Ahí ya, creo que... Lo he comprendido también. Lo estaba intentando como procesar.
Vale, vale, sí, sigue, vete a zona. Siempre mantén high, ahora mismo tienes high, eh. Al rey de la sebana se va a encontrar. Cuidado que te pueda el otro. Hostia, pues no sabía que había recargado ya, ¿eh? Y ahora es cuando yo voy a hacer así. Y vuelvo a mi high. Vale, hazte la torre de hamburguesas. Gordo, gordo. Bueno, esto mío. Este es tu gordo, bro. ¿Qué estás haciendo? Está fumando. No, espera, que está en madera, está. Pero ¿qué hace? ¿Qué ha fumado este tío? Pues no sé, aquí está intentándolo, tío. Espérate, que te quedas el dajo. Te marco el punto exactamente, ¿vale? Tírate impulso, güey. Ahí te van a romper, están muy altos. Hakuna Matata. Vale, vale. Vive y sé feliz. Hakuna Matata. Qué partida, Maduro, bro. Qué partida acabo de hacer, Maduro. Qué locura, bro. ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde, hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao. Prrr.